Se pusieron de acuerdo muy rápido. Quiero preguntarte si eso tiene que ver con tus ganas que tenías de volver aquí a Racing y qué diferencias va a encontrar el hincha fundamentalmente de aquel Simeone que debutaba como entrenador aquí en Racing, pasó un tiempo y muchos equipos en el medio con el de hoy. Sí, yo creo que cuando uno se encuentra rápidamente, porque de las dos partes siempre hay un mismo objetivo. Evidentemente, cuando no está el mismo objetivo de las dos partes, siempre empieza a haber, aparecen las diferencias. Y en este caso, puntualmente, no apareció y obviamente nos encontramos, como recién decía en el inicio, en empezar a recorrer el camino que iremos a buscar. Después, en cuanto a lo personal, obviamente de aquel entrenador joven que salió de la cancha de Quilmes, para empezar a hacerlo en el andar en Racing, a este, obviamente hay un crecimiento en cuanto a lo laboral, debido a las experiencias muy buenas y algunas malas que hemos tenido. Y me encuentra bien, con mucho entusiasmo. La verdad que puedo transmitirle que no lo tomo como un paso atrás. Algunos dicen, bueno, venirte de Italia para volver al fútbol argentino. No, yo siempre busco y veo lo que me seduzca y lo que me haga sentir cosas diferentes. Y esto me hace sentir algo diferente. Ojalá que podamos mostrar con hechos, no con palabras, lo que queremos venir a hacer. Diego, seguramente vas a querer reforzar el equipo pensando en lo que se viene, pero ¿priorizás también el hecho de que algunos jugadores que son importantes en el equipo hoy se queden en la institución? Yo creo que ante todo recién empezamos a hablar y está claro que tanto los dirigentes como nosotros queremos lo mejor para Racing y tener lo mejor es tener un equilibrio en todo. Y para eso evidentemente nos sentaremos, charlaremos qué es lo que le conviene a Racing, lo que nos conviene a nosotros para tener herramientas para las cuales nos han venido a buscar y poder demostrar sobre el campo, pero evidentemente Racing está en un proceso de crecimiento, que más allá de que los resultados en este último periodo no hablen de esto, porque desgraciadamente el equipo terminó demasiado abajo a como se ilusionó en el inicio, esperemos ponernos de acuerdo, que seguramente será, en lo que le convenga al club y lo que necesita el equipo para este crecimiento. Melissa Zurita para Canal 26. Si cuando te fuiste pensabas que ibas a volver a dirigir Racing, si era una cuenta pendiente que tenías, y bueno, también si considerás que Giovanni y Moreno van a ser fundamentales para esta nueva carrera acá en Racing tuyo. Sí, me río porque cuando entonces Di Tomaso me decía de que bueno, que elegían otro camino, nada, le dije algo que él se lo recordará, y estaba seguro que iba a volver, seguro, porque había empezado algo muy lindo y porque lo sentía de esa manera.